Recordando a Silvia, los animales del bosque se pusieron una cita. El carrao lanza su canto y le contesta una mirla. Las guacharacas cantaban formando su algarabía. Los araguatos aullaban, la selva se estremecía. Un caballo relinchaba y las vacas también mugían. Se escuchaban comentarios sobre algo que acontecía, que allá en los llanos de Arauca nacía una hermosa niña, quien lleva por nombre Silvia y aponte se apellida. Ella empieza a caminar dando tumbos en la vida, porque la felicidad parece estar bien esquiva. La chica es muy inquieta y hasta se pasa de lista, pues mira todo y aprende unas historias bonitas. Trae lápiz y papel para poder escribirlas. La Catrina María Eucadia es con esta que se inicia, y enseguida viene Adriana con mágicas cerbatanas, andando por mil caminos, tolvaneras, torbellinos, cruzando caños, esteros, calcetas, ríos y sabanas. Luego van las guajibiadas, donde Silvia nos relata que en un tiempo para el indio vivir era cosa ingrata, porque blanco en su ignorancia hizo aterrado machismo, de irracional lo trata, lo persigue y lo maltrata. Una vez de mañanita y sin haber amanecido, nos relata muchas cosas que habían acontecido con Pocatilitilín allá en el reino perdido. El sapo toribio amigo fantaseaba con volar, quería llegar hasta el cielo y una fiesta celebrar. Con mucha dedicación todo se puede lograr. A veces imaginaba unas cosas bien hermosas, sentía que iba viajando por los ríos navegando, las bellezas apreciando en su canoa maravillosa. Pescador de tradiciones, conquistando corazones. Está San Pascual Bailón, asamos una ternera, en noche de luna llena y se prende el parrandón. Había un hombre muy querido y reconocido en el Pauto, por sus múltiples hazañas, pero ahora hace milagros. Amigo Eduardo Fernández, el famoso rompellano, con Guadalupe Salcedo como nuestro capitán. Era un hombre muy valiente y muy digno de admirar, pues se enfrentaba al gobierno sin dejarse acorralar. Ahora una leyenda que se debe recordar, pero él fue traicionado porque le pagaron mal. Murió una maestra de la escritura que nos hacía vivir grandes emociones, palpitar los corazones con sus cuentos de aventura y locas fantasías. Sus novelas relataba sin afanes ni premura. En nuestros corazones vivirás, pues dejaste una fortuna y este don maravilloso que Dios te regaló. De tus obras literarias que leeremos una a una,
te despedimos con cariño y que tengas paz en la tumba. Silvia, adiós.